Bien, como cada viernes en la pantalla de Excel de TV, recuerden, también estamos en Cardinal TV para todo el interior del país, por Vera TV también. Así que el saludo para todo el país en nuestro Uniendo Caminos. Muchas son las posibilidades de encarar la vida, de los hobbies, de tener una filosofía de vida. Es muy variada las opciones. Vamos a compartir la de este uruguayo, oriundo allí de la zona de Canelones, que decidió recorrer primero el Uruguay en bicicleta y después el mundo. Más de 30.000 kilómetros por el mundo en bicicleta. Vamos a compartir una primera parte. El agradecimiento de mi parte por el espacio y por difundir esta actividad y mis proyectos. Bueno, sos oriundo de Canelones. De la ciudad de Canelones, capital. ¿Cómo surge la idea de esto de recorrer el Uruguay, recorrer América, recorrer el mundo en bicicleta? Y una vez lo hice en el 2002, muy, muy improvisado, fui de Canelones a Colonia, de Colonia a las termas de Daimán. Tuve una semana, fue algo muy, muy loco. Solo fui con un bolsito, una mochilita y nada más. Pero después ya hace, por el 2014, 2015, no estoy bien seguro, empecé yendo a Punta del Este, por ejemplo. Después ya, enseguida, dos muchachos que dieron la vuelta al Uruguay, que había quedado una página, Travesía Uruguay 2015, los acompañé en su primer tramo, me enteré por las redes sociales. Y bueno, fui hasta San José con ellos y me gustó tanto la actividad que les dije que los iba a alcanzar en algún momento. Y en dirección contraria los encontré en Paso Mazangano, a la semana, en otra bicicleta. Y ahí te picó un poco el bichito de... Y ahí uno de ellos me dijo que me iba a regalar su trailer cuando llegaran a Montevideo, su carrito, y me lo regaló, y ahí como que ya quedé. Que la próxima fue con los marcheros de 19 capitales, Abreu y El Coto, que llegué a mi casa de esa travesía y me dice mi viejo, que hoy es fallecido, me dijo, tal número de teléfono ahí de uno de los marcheros, dice, ¿por qué no lo va a interceptar por ahí? Y enseguida fue lo que hice, y bueno, los encontré en cerquita de Dolores, los acompañé 24 horas y fue una experiencia muy bonita. Luego los encontré llegando a Canelones en esa semana de turismo, creo que terminé, me pusieron en el libro, me nombraron en el libro. Ahí un poco te surge la idea de recorrer. Has recorrido el Uruguay parte y empezamos por Uruguay. ¿Qué lugares? Y Uruguay, a pesar de que es muy pequeño, lo he recorrido muchísimo, pero me quedan muchos rincones y a pesar de que llevo 31.000 kilómetros por el mundo, por diferentes países, algunos de Europa y otros de acá de América, siempre me encanta volver a Uruguay porque yo en lo particular me crié en mi infancia en 25 de mayo, Isla Mala, disfrutando muchísimo. Bueno, entonces cada vez que salgo al campo de Uruguay, más en esta época, en la primavera, cuando voy a encarar este próximo proyecto, que el próximo proyecto es salir por el Uruguay con la intención de hacer un documental, con el fin de que quede un lindo documental para difundir Uruguay turísticamente. Empecemos por tu primer viaje al exterior. ¿A qué lugar? ¿Cuánto te llevó? Hice un contacto ahí, me invitaron a ir a Colón, Argentina, crucé el puente ahí, me recibieron una barra de argentino ahí, y ahí hice, había pasado por Andresito, toda esa zona,
Bueno, ahí hice desde el río Uruguay del lado argentino y conocí la reserva del Palmar del lado argentino, que es muy, muy bonita. Interactúa con los animales, ahí están en su hábitat. Después llegué a Concordia, las termas de Chajarí y Federación, y crucé desde Monte Casero, que está enfrente a Bella Unión, crucé en lancha, y bueno, y ahí el río Uruguay para abajo, por el lado uruguayo, las termas. Y me acuerdo que llegué a, cuando llego a Yung, me quedé sin dinero, empecé a revelar fotos y a ofrecerlas a voluntad. Y llegué a Pueblo Greco, ya sin dinero. Yo cuando llegué a la entrada de Pueblo Greco dije, había pasado por la ruta 5 muchas veces y también Pueblo Greco, pero esto en la ruta 3. Y tenía siempre curiosidad por conocerlo. Y no tenía dinero y dije, o me voy para casa, o me aventuro más que nunca sin dinero, y bueno, me quedaba una foto ahí, y bueno, fue que llegué a Pueblo Greco. Y antes de llegar ya me enteré que estaban juntando hongo, y bueno, conseguí esa changa enseguida y me invitaron a quedar en una casa y conocí a la gente ahí. Que la primera que me recibió fue la hija del almacenero muy conocido ahí de la zona, que me interrogó como si fuera una policía, con 6 años. Y bueno, cuando llegué al almacén del padre ya sabía todo de mí. Hoy por hoy nunca soñé que podría tener la posibilidad de pedalear por Europa, y bueno, ese sueño está a punto de cumplirse, pero la verdad que económicamente se me está dificultando. Estoy a pocos días de recibir a Javier Colorado Soriano, Colorado on the Road, que está por culminar su vuelta al mundo. Tengo la oportunidad de entregarle mi bandera como se la entregué acá cuando lo recibí en el país, y nos despedimos en Montevideo. Nos volvimos a encontrar en las cataratas de Iguazú y tuvimos la experiencia de viajar hasta Curitiba sin dinero, lo que forjó una amistad que sé que será para siempre. Antes de seguir desarrollando tu travesía, la interrogante que se puede estar realizando el televidente del otro lado es cómo sustentás los viajes, cómo de alguna manera enfrentás esos viajes, ¿no? Bueno, yo me jubilé en una situación particular, tuve la suerte de jubilarme relativamente joven y bueno, estoy haciendo lo que me encanta. Tengo una entrada de dinero ahí, que siempre con estos viajes me termino endeudando, hasta ahora estoy endeudado. Uh-huh. Y está, tengo que buscarle la vuelta siempre para volver a salir. Claro. Hablemos ahora de esos viajes hacia América, por ejemplo, que hay lugares maravillosos, ¿no? Es difícil en este momento subrayar uno porque son muchos los lugares, ¿no? Pero háblanos alguna de las experiencias, qué lugares te ha sorprendido más. Anduviste por el Pantanal, el famoso Pantanal, por ejemplo. Eso fue en esta última travesía, pero primero después de esa que nombraba de que fui a Concordia y el río Uruguay. La próxima de esa que estaba nombrando fue a las Cataratas de Iguazú. Uh-huh. Ahí me reencontré con un español que estaba dando la vuelta al mundo, que la completó al final, y bueno, nos reencontramos en la Cataratas de Iguazú. Pero lo primero así que me acuerdo que me emocionó hasta las lágrimas por haber llegado en bicicleta hasta el lugar y conocí un lugar tan maravilloso, que yo solo conocía Santa María, Brasil y Buenos Aires, no conocía más nada. Uh-huh. Y llego en bicicleta hasta ahí y fue lo primero que me emocionó mucho. Saltos de Moconá, que no son muy conocidos, que están en Misiones, cerca del Soberbio. Y bueno, también experimentando la dificultad de la topografía ahí, que es muy difícil en Misiones. Y ve una belleza, la provincia de Misiones. Y bueno, Salto Moconá, que es la única catarata en el mundo que no cae como todas, así en esta, sino que la tira transversalmente durante 1 kilómetro. No es muy conocido, pero me habían hablado y bueno, quise conocer. Que queda por la parte, digamos, del río Uruguay, o sea, no queda solo el río Uruguay. Cuando uno va por Misiones va por el río Uruguay, que fui por el río Uruguay, pero entre Brasil y Argentina, el río Uruguay, y bueno, hasta llegar a Salto Moconá, que era maravilloso. Tenemos un país muy, muy bello. Que la queda de la guitarra de Chico como rima boleadora. Si te agarra boca abierta y la china se te larga como gato a la fiambrera, quedará por dormido. No tiene hora que la cante, que la quiera de la guitarra de Chico como rima boleadora. Que este baile te contagia, acordate que en tambores floreció la avestrucera para robarte corazón. La avestrucera banera, tirado al viento como bola apareció. Y en la guitarra
floreció. Como aroma suavecito entre los dedos se quedó. La avestruz era abanerado, tirado al viento como bola apareció. La guitarra floreció. Como aroma suavecito entre los dedos se quedó.